Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz fin de semana. Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde la ciudad de Atlanta. Así comenzamos. Era una esperanza de vida que por ahora no ha tenido el desenlace esperado. Un operativo de búsqueda y rescate que tuvo una duración de 3 días para encontrar sobrevivientes bajo los escombros de la mortal explosión del 4 de agosto en Beirut, Líbano, no ha dado resultados positivos. Apenas el viernes, un equipo chileno de rescatistas voluntarios había detectado señales de vida bajo una escalera junto a un edificio colapsado. Sin embargo, este sábado, un ingeniero libanés le dijo a CNN que por ahora no se han encontrado sobrevivientes. Esto es lo que sabemos. El jueves, equipos de rescate se concentraron en la zona de Mar Mijael, un vecindario cerca del epicentro de la explosión del mes pasado, después de que un día antes se detectó movimiento bajo los escombros. El viernes, tras más de 24 horas intentando alcanzar un punto donde los equipos de rescate detectaron respiración bajo los escombros, Francisco Lermanda, líder de un equipo chileno de rescatistas, había señalado que no podían confirmar ni descartar que hubiera vida en el interior del edificio. Y este sábado, el equipo chileno confirmó lo que se temía. Desafortunadamente, dijo Lermanda en una conferencia de prensa, hoy podemos decir que no hay señales de vida dentro del edificio. Con esto se extingue cualquier esperanza de encontrar a alguien con vida en el sector donde donde se inició el jueves la búsqueda a un mes de la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejó al menos 190 personas muertas, más de 6.000 heridas y unas 300.000 desplazadas. ¿Es posible que una persona sobreviva bajo los escombros de una explosión por más de un mes? Vamos a Jerusalén con José Levy, quien ha estado monitoreando los esfuerzos multinacionales para encontrar sobrevivientes en Beirut y nos cuenta cómo la posibilidad de que hubiera vida bajo los escombros provocó una movilización masiva en los últimos días. José, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Rafael. Mucho agradecimiento existe ahora en el Líbano, en Beirut, por la labor de esta ONG Topos Chile, que ha sido seguida hasta ahora con enorme interés por los medios de comunicación locales y también en el mundo. ¿Qué es lo que ha dicho ahora Francisco Lermanda? Que no se han encontrado señales de vida. Esto después de que hace unos días, sobre todo después de que el perro que acompaña a esta delegación, llamado Flash, detectara un par de veces en 2 días un mismo lugar, como que podía haber restos humanos en esa zona. También había posteriormente distintos sensores que determinaban que había señales de respiración, de latidos, también señales térmicas, y es por eso que estos días esta delegación chilena ha intentado el descartar la posibilidad que pudiera haber en el lugar algún tipo de vida. Lo que dice Lermanda es que más que porcentajes de errores, él prefiere referirse a porcentajes de humanidad y no abandonar la zona hasta que no se ha descartado la posibilidad de que hubiera vida en ella. Escuchemos. Podría ser, pero no es eso, por ser, no tenemos que ver. Nos queda la última parte para poder revisar y efectivamente con eso vamos a descartar si existe o no un cuerpo en el interior. Ya hemos revisado el 95% del edificio, no tenemos evidencias de vida y hoy día solo nos queda descartar la parte de afuera del edificio que también se derrumbó. ¿Qué es lo que pasó? Al principio, el dueño de este edificio ahora derrumbado, él aseguraba que no había personas en su interior cuando el 4 de agosto ocurrió esa explosión terrible en la cual 190 personas más perdieron la vida, 6.000 resultaron heridas y 300.000 quedaron sin hogar. Entonces, al final, al llegar la delegación chilena y también distintas quejas de los vecinos de que había un hedor que salía del edificio, es que
ha sido verificado a fondo, pero muchos se preguntan qué habría ocurrido si realmente todas estas verificaciones se hubiesen hecho unas semanas antes. Rafael. Bien, gracias, José Levy, en Jerusalén. Y les pregunto a ustedes, ¿es posible encontrar sobrevivientes a más de un mes de la explosión en Beirut? ¿Cuánto tiempo deben de durar los rescatistas trabajando en el sitio? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter ya la conoce, arroba Rafael Romo CNN, con la etiqueta numeral Mirador Rescate. Hoy es el día, así se expresaba el viernes por la mañana Margarita Zavala, la ex candidata presidencial mexicana. Esperaba que el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobara el registro como partido político de México Libre, organización que encabeza la también ex primera dama. Pero el INE ha dado un revés a las aspiraciones de la esposa del expresidente Felipe Calderón al negar el registro a México Libre por motivos de supuesto financiamiento de origen no identificado. Una decisión que desató el rechazo de ambos y el anuncio de Zavala de que recurrirán a tribunales. Vamos a la Ciudad de México, donde se encuentra Rey Rodríguez con más detalles sobre esta bomba política. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entiendo que la negativa del INE provocó una serie de dimes y diretes, como lo cataloga un diario mexicano, y parece que también un contraataque de Calderón y Zavala, pero a tuitazos, Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. A tuitazos, así mismo, Rafael, un gusto saludarte. Y vaya polémica, y que se dieron, por supuesto, las más fuertes, como tú bien decías, en las redes sociales a propósito de esta decisión del Instituto Nacional Electoral, el INE por sus siglas, de pues negarle justamente a la organización México Libre pues el registro como partido político, y lo que tú decías, por falta de transparencia en el financiamiento. Estamos hablando de que se basa, según ha dicho el INE, se basa en que básicamente el más del 8% de los ingresos, pues no hay claridad en lo que tiene que ver con el registro de estas aportaciones. Y eso pues fue lo que ha desatado, como tú dices, esta bomba política, la decisión misma de la líder de esta organización, Margarita Zavala, de anunciar ya que irá al Tribunal Electoral para impugnar esta decisión. Pero escuchemos parte de lo que dijo a propósito de esta decisión que tomará, porque no están conformes con la decisión que ha tomado el INE. Y Rafael, pues Zavala había dicho anteriormente, había advertido anteriormente de que desde el gobierno pues se le estaba intentando cerrar las puertas a la organización México Libre. ¿Qué ha dicho el presidente? Anteriormente había dicho, en respuesta o en reacción a estas declaraciones tanto de Margarita Zavala como de su esposa, el expresidente Felipe Calderón, que también es representante de este partido y el cual no está de acuerdo con la decisión del INE, ha dicho de que no se pusieron toda la información completa sobre la mesa y de que tiene pues todo lo que tiene que ver con los registros de las aportaciones y está todo bien identificado. Pero bueno, habían dicho de la intención, como te decía, desde el gobierno de cerrarles las puertas a la organización México Libre. El presidente lo que dijo anteriormente es que no está metiendo las manos en este proceso, que hay libertad para que cualquier organización pueda pues pasar a la vida política del país. Y hoy justamente, ante la decisión del INE, esto fue lo que dijo. Negaron el registro a Felipe Calderón. Los católicos evangélicos que están a favor de la transformación dirán: es justicia divina. Los laicos no creyentes deben de estar sosteniendo que es justicia terrenal. Los escépticos todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió.
deben de estar pensando que es una jugarreta para que luego en el tribunal se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que al final de cuentas se le dé el registro. Bueno, ahí está la postura del presidente. Rey, te quiero preguntar antes de despedirte, ¿qué tanto se sabe sobre el proceso? ¿Tienen Calderón y Zavala derecho a apelar la decisión del Instituto Nacional Electoral o ya está dicha la última palabra? No, no está dicho la última palabra, Rafael. Sabes, la última palabra la tendrá justamente el Tribunal Electoral. Es el que decidirá. De hecho, el propio presidente, cuando le preguntaban ante las reacciones que había tenido Calderón y Margarita Zavala anterior a esta decisión del INE, que decía que, bueno, que desde el gobierno se le estaba cerrando las puertas, pues el propio presidente decía, es el INE y es el tribunal los que tienen que determinar. Nosotros no nos metemos en ese proceso. Muy bien, gracias, Rey Rodríguez, con el reporte en vivo desde la Ciudad de México. Hasta la próxima, Rey. Y bueno, les pregunto, la decisión del Instituto Nacional Electoral de México de negar el registro como partido político a la organización de Margarita Zavala es el segundo tema del programa. ¿Está justificada, en la opinión de usted, esta decisión? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter ya la conocen, @RafaelRomoCNN, con la etiqueta numeral Mirador Partido MX, Mirador Partido MX, MX de México, por supuesto. Y la siguiente noticia no ocurrió en México, pero tiene mucho que ver con el país. Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, apeló su sentencia en Estados Unidos. Así lo indica una moción presentada por su abogado Mark Furnish en una corte de Nueva York. Según Furnish, se cometieron 10 errores en el caso contra el narcotraficante. Detalló que durante el juicio se violaron los derechos de su cliente debido a que estuvo preso en forma aislada. Argumentó además que miembros del jurado conocieron información inadmisible para sus funciones en el juicio, incluyendo la alegación de que Guzmán supuestamente drogaba y violaba a menores de edad. El 12 de febrero de 2019, Guzmán fue encontrado culpable bajo 10 cargos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y posesión ilegal de armas, cargos por los que fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de cárcel. Joaquín El Chapo Guzmán purga su condena en la prisión federal de máxima seguridad en el estado de Colorado. Y vamos ahora a Colombia, donde la Fiscalía de la Nación le ha negado una solicitud de libertad presentada por el expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se sigue en su contra. La Fiscalía dio a conocer su decisión en un comunicado donde señala que este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías, como lo dispone la ley. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó detención domiciliaria contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez el pasado 4 de agosto en un caso por supuesta manipulación de testigos. Uribe, quien rechaza los cargos en su contra, es el primer expresidente de Colombia sobre quien pesa una orden de detención. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela respondió este sábado a nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra 4 funcionarios de ese organismo. Su presidenta Indira María Alfonso indicó en un comunicado que las sanciones impuestas por Washington son, y cito, coercitivas, unilaterales, injerencistas e ilegales contra este poder público del Estado venezolano. Entre los sancionados están Alfonso, quien leyó el comunicado en respuesta a las sanciones. Escuchemos. El Consejo Nacional Electoral se dirige a las venezolanas y venezolanos, así como a la comunidad internacional, en ocasión de los anuncios difundidos por una oficina gubernamental de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual, subrogándose atribuciones absolutamente irritas e inexistentes, pretende imponer medidas coercitivas, unilaterales, injerencistas e ilegales contra este poder público del Estado venezolano, en la persona de 2 de sus integrantes en la directiva, que a su vez forman parte de la Junta Nacional Electoral. Todo ello en abierta y flagrante violación de los principios más elementales del derecho internacional público, tales como
el respeto a la soberanía e independencia de los estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el gobierno de Estados Unidos que molestó tanto al régimen de Venezuela? El secretario de Estado, Mike Pompeo, dio a conocer el viernes sanciones contra 4 funcionarios a quienes acusa de ayudar al régimen del cuestionado presidente Nicolás Maduro a manipular la Asamblea Nacional y reestructurar el Consejo Nacional Electoral. Esta institución, de acuerdo con la Constitución venezolana, debería regirse por principios de independencia, autonomía y despartidización. Marcamos la primera pausa en Mirador Mundial y al volver, las autoridades en Estados Unidos piden incluir a más personas latinas y negras en las pruebas de vacunas contra el COVID-19, 2 comunidades particularmente golpeadas por la pandemia. Además, vuelve a estallar la violencia en otra ciudad de Estados Unidos por la muerte de un hombre negro tras haber sido detenido por la policía. Regresamos con esto y mucho más aquí en Mirador Mundial. Ahora vamos con las últimas noticias sobre la pandemia de COVID-19. Empezamos con Estados Unidos, donde según las cifras más recientes del recuento de la Universidad Johns Hopkins, ya se registran más de 6.200.000 casos y más de 188.000 personas muertas por el nuevo coronavirus. En este contexto, las elecciones del 3 de noviembre implican que los estadounidenses hagan algo no visto en más de 50 años, votar durante una pandemia. ¿Es seguro hacerlo en persona o sería mejor la votación anticipada o vía correo? Según expertos, la respuesta depende del riesgo personal, grado de transmisión en el área donde viven y la voluntad de cada quien de cumplir con medidas sanitarias. La recomendación principal es estar informados y tomar acciones preventivas para participar de manera segura. Los ensayos clínicos de fase 3 de las posibles vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Moderna y Pfizer siguen sin incluir a latinos y negros en el nivel recomendado por el principal funcionario en epidemiología de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. El experto le dijo a CNN que estos deben participar con el doble de su representación en la población y que esto es importante por 2 razones. 1, la vacuna podría funcionar diferente en estas comunidades respecto a personas blancas. Y 2, es importante probar la vacuna en suficientes personas de alto riesgo y el COVID-19 ha afectado más a los negros y latinos. Según los reportes de ambas compañías, entre 19 y 26% de los participantes en las pruebas eran de estas minorías hasta la semana pasada, mientras que Fauci dice que 37% deberían ser latinos y 27% negros. Como ya mencionaba, el coronavirus ha afectado en una forma dramáticamente desproporcionada a los latinos y en particular en California. Según datos recopilados durante agosto, los hispanos constituyen el 60% de todos los casos registrados en este estado por COVID-19, pese a que conforman 39% de la población total. Además, los hispanos representan casi la mitad de todas las muertes en California por el coronavirus. El caso de la familia Ruelas ilustra la forma desproporcionada en la que el coronavirus se ha propagado en una comunidad hispana de California. Humberto Ruelas, de 60 años, se contagió de coronavirus en mayo pasado después de que su novia Karina Bonilla, de 38, contrajo la enfermedad. Ambos murieron el mismo día, con apenas 8 horas entre un fallecimiento y el otro. Jenny Ruelas, la hija de Humberto Ruelas, le contó a CNN que ella también se contagió y estuvo hospitalizada en una cama contigua a la de su padre, desde donde fue testigo, lamentablemente, de su muerte. ¿A qué se debe esta alta incidencia de coronavirus entre los hispanos? Esto le contestó a CNN el doctor Gil Chávez, epidemiólogo y copresidente de la Comisión del COVID-19 en California. Escuchemos. Los latinos conforman una porción significativa de lo que se conoce como fuerza laboral esencial. Los latinos también padecen de una alta incidencia de diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y otras condiciones que comprometen al sistema inmunológico, como la obesidad y el fumar. También hay disparidades sociales en cuestión de oportunidades financieras y acceso al sistema de salud. En el Valle Central de California, donde hay muchos latinos trabajando en la agricultura, se presenta un mayor riesgo de contagio, ya que el virus se ha propagado
en una forma alarmante. Escuche esto, en los 8 condados de la región, la tasa de contagio es de cerca del doble que la estatal. Bastante alarmante, sin duda alguna. Y bien, seguimos en California, donde, como en muchos lugares, miles de personas han perdido sus empleos a raíz de la crisis por el coronavirus. Por esta razón, muchos no han podido pagar el alquiler o la hipoteca de sus viviendas. Esta es la historia de una familia salvadoreña en Los Ángeles que teme ser desalojada y vivir lo que dice sería su peor pesadilla. Gonzalo Alvarado habló con ellos y nos envió el siguiente informe. Seguirle cantando canciones de amor a su esposa bajo el techo de su apartamento en Los Ángeles es lo que José Vázquez quisiera seguir haciendo. Sin embargo, ese panorama puede cambiar en cualquier momento por uno muy desalentador, dado que no puede seguir pagando el alquiler dada la situación que viven por la pandemia de coronavirus. ¿Cuántos meses llevas sin pagar la renta? 3 meses. Vázquez, de 60 años, cuenta que su alquiler mensual es de $1,780 por este apartamento de una habitación, en donde lleva 4 años viviendo con su esposa y sus 2 hijos de 9 y 10 años. Él y su esposa, quien en marzo fue desempleada en una fábrica de ropa en Los Ángeles, cuentan que como vendedores de comida ambulante no han podido ganar lo suficiente para costear los gastos del hogar. Me ha perjudicado mucho porque la verdad pues nosotros no tenemos trabajo y ya a mí a mi edad ya no en cualquier lugar me dan trabajo. Entonces pues tengo que dedicarme a negocios, en que sean pequeñitos, pero para poder sacar adelante a mis hijos. Andamos en ventas ambulantes, a veces haciendo que tamales, que pupusas, que el aquí, que el allá, en fin. Uh-huh. Y luego pues ya ve que ahorita pues la gente a veces no quiere ni comprar comida en la calle, ya por el miedo de pegarse, que por lo que de la enfermedad, pues, de la pandemia. Los estragos que está viviendo esta familia salvadoreña a raíz del coronavirus, al parecer no es un caso aislado. Según un estudio reciente de las universidades del sur de California y de Los Ángeles, USC y UCLA, el 22% de los inquilinos en el condado de Los Ángeles pagó su renta tarde por lo menos una vez entre abril a julio, y un 7% no pagó el alquiler por lo menos una vez entre mayo y julio. Estadísticas que para esta representante del sindicato de inquilinos en Los Ángeles no es sorpresa. 600,000 personas en Los Ángeles, sabemos de estadísticas que se presentaron antes de la pandemia, están pagando más del 90% de sus ingresos en renta. Y es muy común esta situación, que la gente ya les está costando pagar la renta antes de la pandemia, ocurrió la pandemia, todo como que explotó, todos los problemas que estaba teniendo la gente se pusieron más difíciles y ahora solo se está empeorando porque la gente está acumulando deuda que no van a tener con qué pagarla cuando salgamos de la pandemia. Los gobiernos locales, estatales, así como federales, ya han presentado sus acciones de ayuda para proteger a millones de inquilinos a nivel nacional de ser desalojados de sus viviendas a raíz de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. No obstante, José y su esposa dudan que esta ayuda los incluya debido a que pertenecen a la comunidad inmigrante indocumentada en este país. Y cuentan que, aunque el dueño del apartamento aún no les ha presentado ninguna orden de desalojo, temen que llegue ese momento. Y con ello, empiecen a vivir lo que él define como la peor pesadilla de sus vidas. Pues que me vayan a mandar la carta de desalojo. Si lo llegaran a desalojar, ¿usted tendría a dónde ir? Para nada. No tengo dónde ir. ¿Esa podría ser su peor pesadilla? Claro, porque por mis hijos, por nosotros, pues ya estamos adultos, ya podemos dormir en la calle, en cualquier lugar, pero los niños no se pueden. Por su parte, el condado de Los Ángeles ha extendido la moratoria de desalojo hasta el 30 de septiembre, mientras que a nivel estatal, el gobernador Gavin Newsom lo hizo hasta el 1 de febrero del próximo año. Conforme el futuro de esta familia hispana se encuentra en el limbo, Vázquez empieza a cambiar las notas musicales de amor por unas que les perdonen la renta. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. Gobernantes de este estado. Bueno, y la propagación de coronavirus entre los latinos de California es el tercer tema del programa. ¿Por qué representa esta comunidad el 60% de los casos, siendo que son el 39% de la población? ¿Qué se puede hacer para proteger a los hispanos? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN con la etiqueta numeral Mirador COVID-CA. CA de California, por supuesto. Marcamos una nueva pausa. Quiero invitarlos a que participen con los temas de conversación para este programa. El día de hoy son numeral Mirador Rescate
numeral Mirador Partido MX y esta última, numeral Mirador COVID CA de California. Regresamos. Varios barcos se hundieron después de un desfile a favor del presidente Trump organizado en el lago Travis, cerca de Austin, donde por el momento no hay información sobre posibles heridos. La oficina del alguacil en el condado de Travis publicó en Twitter que respondieron a múltiples llamadas relacionadas con botes en peligro durante el evento, pero no especificaron cuántos navíos resultaron afectados. Según la cuenta de Facebook sobre la manifestación, más de 2,600 personas habían confirmado su asistencia al desfile. Además de ser un año marcado por el coronavirus, 2020 también será recordado por las protestas en contra del abuso policial en Estados Unidos. Lo que empezó como una manifestación pacífica este viernes en Rochester, Nueva York, se tornó en una violenta protesta seguida de violentos actos de vandalismo. Era la tercera noche de manifestaciones en la ciudad tras la publicación de un video grabado en marzo que muestra a oficiales de la policía sujetando a Daniel Prude, un hombre negro con la cabeza cubierta con una capucha. Prude murió una semana después de los hechos. 7 policías involucrados en los hechos la noche del viernes han sido arrestados. Según las autoridades, 11 personas fueron arrestadas en los enfrentamientos por las protestas del viernes y 3 policías resultaron heridos. Tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. Los ministros de Defensa de la India y China se reunieron en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se realizó el viernes en Moscú, Rusia. El Ministerio de Defensa de la India informó en Twitter que duró 2 horas y 20 minutos. No se publicaron más detalles sobre el encuentro. También esta reunión se realizó a menos de una semana de que el ejército de la India emitió un comunicado sobre movimientos militares provocativos por parte de tropas chinas en el más reciente episodio de tensión desde el enfrentamiento de junio que dejó 20 soldados indios muertos. La Guardia Costera de Japón suspendió la búsqueda de 40 tripulantes de un buque desaparecido durante el paso del tifón Maizak, que esta semana azotó el mar oriental de China con una fuerza equivalente a la de un huracán categoría 4. Hasta ahora se han rescatado a 3 personas, de las cuales una murió, informó la Guardia Costera. Ante la amenaza de otro tifón que llegará este domingo a la zona, las labores de búsqueda dependerán de las condiciones climáticas. Se espera que el nuevo ciclón también adquiera la fuerza de un huracán de categoría 4. Y en Irán, a pesar de que las muertes por coronavirus siguen en aumento, el gobierno reabrió las escuelas este sábado. Según reportó un programa de televisión estatal, la reapertura se hará con medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. En caso de que los padres no se sientan cómodos enviando a sus hijos a la escuela en plena pandemia, el presidente Hassan Rouhani dijo en un discurso que también estaba la opción de que aprendan en línea desde casa. Ahora vamos a Roma, donde el Vaticano anunció que el Papa hará su primer viaje fuera de la capital italiana desde que inició la pandemia de coronavirus. El Papa Francisco tiene programado su viaje a la ciudad de Asís el 3 de octubre para firmar una nueva encíclica que es una carta dirigida a todos los católicos del mundo. Con el título Hermanos Todos, la encíclica será sobre amistades sociales y hermandad. Debido a la situación de salud, el Vaticano informó que el Papa decidió hacer la visita en privado y sin la participación de los fieles. Vamos a una pausa, pero antes les recuerdo los temas de conversación en redes sociales. Numeral Mirador Rescate por Beirut. Mirador Partido MX por negarle a México Libre el registro en México. Y Mirador COVID CA de California. Regresamos. Juan Carlos I reinó España durante 39 años y fue una de las claves en la transición de ese país a la democracia. Sin embargo, después del final de su reinado, se ha visto involucrado en varios escándalos que lo han llevado a abandonar España. Este domingo a las 7 de la noche, hora de Miami, y 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, CNN en Español presenta el especial El Rey Expatriado, un documental a cargo de Ana María Luengo Romero, quien nos acompaña desde Atlanta para hablarnos sobre este programa. Ana María, qué gusto saludarte. Bienvenida. Un proyecto fascinante, pero para empezar quería preguntarte, ¿cómo surge esta idea de elaborar todo un proyecto sobre el rey? Bienvenida. Muy buenas tardes, Rafael. Un gusto estar aquí contigo en Mirador Mundial. Bueno, pues yo creo que todo surge a raíz
de la salida del rey emérito de España el pasado 3 de agosto, en un principio con destino desconocido. Se supo dónde se encontraba el rey Juan Carlos, el rey emérito, dos semanas después, estaba en Emiratos Árabes Unidos. Y a raíz de ahí, pues pensamos en hablar por qué, ¿no? Los porqués de su salida, los porqués también de su abdicación. Y pensamos en montar este especial, este programa especial alrededor de esta figura que, como tú decías, tiene muchísima importancia en España, porque recordemos que el papel del rey Juan Carlos I fue fundamental en esa transición de una dictadura, la dictadura de Francisco Franco, a una España democrática. Y entonces queríamos un poco pues hacer un balance de eso, de lo que fue su reinado, marcado sobre todo por esos primeros años de la transición, esa reapertura de España al mundo, el ingreso de España en la OTAN, en la Unión Europea, puede atribuirse en parte al rey, a la figura del rey, y luego pues a todos los escándalos que surgieron sobre todo en los últimos años de su reinado, en esa caída en desgracia, podríamos decir, que surgió a raíz de esa cacería en el año 2012 en Botswana, cuando el rey Juan Carlos se rompe la cadera, tiene que ser trasladado de emergencia a España, se descubre que estaba cazando elefantes, causa una gran controversia, porque en ese momento recordemos también que España atraviesa una profunda crisis económica y causó mucho malestar entre las familias españolas, que mientras algunas tenían problemas para subsistir, el rey estaba cazando elefantes en cacerías de lujo, y también sí. Pues empezó a hablar de sus supuestas infidelidades. Entonces yo creo que ahí es donde empieza todo, ¿no? El saber por qué se va y luego hacer un recuento de lo que fue su figura. Antes de despedirte, Ana María, quería preguntarte, nadie mejor que tú para este proyecto, no solamente por ser española, sino por ser conocedora de la historia de tu país. ¿Qué representa para ti estar a cargo de este proyecto y poder narrar la vida y obra de una figura tan importante para España y para los españoles? Bueno, pues ha sido un gran reto, Rafael, porque uno vuelve a repasar la historia y se acuerda de momentos importantes de la historia de su país. Momentos de mi infancia. Yo, por ejemplo, le decía anoche a Camilo también cuando estaba con él en el programa que recuerdo perfectamente ese golpe de Estado de 1981, el 23 de febrero de 1981, una joven democracia, y recuerdo esa locución del rey Juan Carlos. Entonces tiene un significado muy particular porque, como te digo, he sido parte de esa transición, ¿no? De esa reapertura, de cómo también el terrorismo impuso ese flagelo en España durante muchísimos años, y también como uno de incidentes después, como ese famoso ¿por qué no te callas?, que lo recuerdo que estaba en la redacción cuando el rey mandó callar en el marco de una cumbre iberoamericana. Sí, sí, completamente inolvidable. Pues vamos a estar muy pendientes, Ana María Luengo Romero, en punto de las 7 de la noche, hora de Miami, para ver este especial que nos has preparado. Gracias por haber estado en el programa y suerte con este proyecto, Ana María. Muchas gracias. Feliz tarde, Rafael. Igual, hasta la próxima. Y bien, este domingo también, pero a las 8 de la noche, hora de Miami, no se pierda en Oppenheimer Presenta una plática con la doctora Mary Trump, psicóloga clínica y sobrina del presidente Donald Trump. Mary Trump hablará sobre su libro Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, en el que hace escandalosas acusaciones contra el presidente y su familia. Este es un fragmento de la entrevista. Donald ha estado en los últimos 3 años y medio bajo el tipo de presión que nunca antes había estado, lo que claramente ha afectado su capacidad para hablar coherentemente o actuar con eficacia. Más recientemente, sin embargo, lo veo más cruel que nunca, además de ver un aumento no solo en el número de mentiras que dice, sino en lo indignante de sus mentiras. Así que creo que en los últimos meses muchas cosas han conspirado para hacerlo sentir más inseguro y más amenazado de lo habitual. No se pierde el especial de Oppenheimer Presenta, en el que Mary Trump hablará sobre su libro Siempre Demasiado y Nunca Suficiente. Este domingo a las 8 de la noche, hora de Miami. Es hora de ver lo que acontece en el apasionante mundo del deporte. En Miami se encuentra Raúl Sáenz con lo más sobresaliente de la jornada. Raúl, ¿cómo estás? Adelante.
Saludos, Rafael, desde la ciudad de Miami. Bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. Luego del humo blanco en el caso de Lionel Messi, que decidió permanecer este viernes en el Barcelona pese a su voluntad de abandonar el equipo, queda otro tema pendiente en el club catalán, Luis Suárez. Mientras se define su futuro, el futbolista se entrena a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Suárez ha enviado un mensaje claro a través de sus redes sociales que dice: "Nunca dejaré de seguir disfrutando de algo que siempre quise", publicó el jugador luego de una sesión de entrenamiento con su equipo. El futuro de Suárez está por definirse luego de que el entrenador del club catalán, el holandés Ronald Koeman, le habría comunicado que no forma parte de su proyecto. Luego de aclararse el tema Messi, ahora toca definir si el delantero charrúa seguirá siendo parte del equipo. Clubes como la Juventus de Turín han mostrado un fuerte interés por Suárez, de 33 años y que anotó 21 goles en todas las competencias con el Barça la temporada pasada. El francés Hans Peter se adjudicó la octava etapa del Tour de France, primera en las montañas que se corrió este sábado entre Cáceres-sur-Garonne y Ludenville. El británico Adam Yates es el líder general de la clasificación, pero con una ventaja mínima sobre sus más cercanos perseguidores, al punto de que al décimo clasificado le aventaja por un minuto. Cabe destacar que en el top 10 de la tabla, entre el quinto y octavo lugar, se ubican cuatro colombianos. El defensor Egan Bernal, el laureado Nairo Quintana, Miguel. Y Rigoberto Urán, todos a 13 segundos de Yates. La etapa de este domingo será un recorrido de 153 kilómetros entre Pau y Laruns. La pole position número 94 de Lewis Hamilton en su carrera no es algo que ha sorprendido en la previa al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, pero lo que sí llamó la atención es que por primera vez desde 1984, los dos monoplazas de Ferrari están fuera de los primeros 10 lugares en la parrilla de salida. El monegasco Charles Leclerc arrancará desde la posición 13, mientras que el alemán Sebastian Vettel lo hará desde la lejana casilla 17. La temporada 2020 ha sido traumática para la escudería italiana, con Leclerc quinto en la clasificación de pilotos y Vettel fuera del top 10, lo que deja de momento al caballero rampante fuera de los tres mejores equipos en la Fórmula 1. Horas bajas para Ferrari, que deberá replantearse muchas cosas para salvar la temporada. Recuerden que para más información, análisis y entrevistas pueden visitarnos en nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. El viernes que podrá encontrar análisis de intelectuales, grandes pensadores y columnas sobre lo último y más relevante en el mundo. Todo esto y mucho más lo podrá encontrar en www.cnne.com/opinión. En Ecuador, una ballena jorobada que se encontraba varada desde el viernes por la mañana fue rescatada en la isla de Punán, de la localidad de Guayaquil. Fue gracias a la cooperación de varias instituciones que la ballena pudo ser devuelta al mar. Y como podemos ver, varias decenas de personas unieron esfuerzos para empujar a la ballena hasta el agua. También se aprecia cómo se valieron de cuerdas para esta maniobra. Seguramente la tarea no fue fácil, ya que esta es una de las especies más grandes de cetáceos y pueden pesar, escúchelo usted, más de 30 toneladas. Gracias por sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Gracias a Claudia Corona, quien me dice: los partidos políticos han aprobado leyes electorales interpretables de acuerdo con el grupo político que tenga mayor o menor poder. Partidos y elecciones nos salen muy caros, dice. La democracia electoral es necesaria, pero no suficiente. Si llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial, recuerdo que los fines de semana también hay noticias, por supuesto que sí. Acompáñenos en las tres ediciones de Mirador Mundial todos los sábados y domingos con información más relevante y entrevistas sobre temas de actualidad aquí en CNN. Soy Rafael Romo en Atlanta. Mi casa es su casa. Hasta la próxima.